A esta hora se está llevando a cabo un polémico homenaje por parte del presidente Milei a Carlos Saúl Menem. Están descubriendo su busto en un salón de la Casa Rosada, el Salón de los Bustos, donde están justamente representados todos los presidentes constitucionales de la Argentina, salvo unas pocas excepciones. Faltaba el de Menem, que el kirchnerismo no quería instalar en ese lugar. Hay una disposición del expresidente Néstor Kirchner de que deben estar ahí todos los presidentes una vez que se cumplieron dos mandatos desde que dejaron la presidencia. Por lo tanto, ya correspondería ir poniéndole Cristina Kirchner también. La fecha no es casual, se cumplen 35 años del triunfo político y de la asunción de Carlos Menem. Claro, de las elecciones de 1989, de su triunfo. En efecto. Mucha gente que votó a Milei seguramente no concuerda con esta polémica situación que se está viviendo por el homenaje a Menem. El presidente Milei ha endiosado la figura de Menem, lo ha transformado y le ha dado características de prócer. Y hay que tener presente un par de cosas vinculadas con Menem. Tuvo una docena de causas por corrupción. En muchas logró zafar por la famosa mayoría automática en la corte. En otras fue beneficiado por la prescripción. Estuvo involucrado en la causa tráfico de armas a Croacia y a Ecuador. En una primera instancia fue sobreseído, después lo condenaron a 7 años. Después terminó zafando. Pero Argentina, durante el gobierno de Menem, que era garante de paz entre Perú y Ecuador, le terminó vendiendo armas a una de las partes, algo deleznable. Otro episodio vinculado con el tráfico de armas a Croacia y Ecuador estuvo vinculado precisamente con la voladura de la fábrica militar, con la voladura de Río Tercero. Un hecho por el cual este hombre que está siendo homenajeado por Milei, Carlos Saúl Menem, terminó impune, utilizando como guarida el Senado de la Nación. Se amparó en los fueros. En Río Tercero se quedaron con ganas de ver un veredicto, una sentencia sobre Carlos Saúl Menem, que dicho sea de paso tuvo dos condenas. Una en la causa sobre sueldos y otra vinculada con la venta del predio de La Rural. Un polémico homenaje de Milei a Carlos Menem. Bueno, así es. Como señalabas entonces, dos gestiones que abarcaron más de 10 años y medio y que entre otras cosas incluyeron estos puntos que vos señalabas, puntos oscuros, también aspectos positivos. Sería largo explayarse sobre lo que ocurrió durante esos 10 años y medio. Lo cierto es que efectivamente Menem es una de las figuras que Milei reivindica y además hay varios ex colaboradores muy cercanos de Menem en el gobierno de Milei. Además, un sobrino, Martín Menem, preside la Cámara de Diputados. Volvemos con el tema. El presidente Milei a esta hora está homenajeando a Carlos Menem. Esto está diciendo: 14 de mayo de 1989, este hombre que estamos reivindicando hoy era electo presidente de la Nación. Por eso elegimos esta fecha para hacerle un homenaje y colocar el busto de Carlos Saúl Menem en el lugar que corresponde. ¿Quién era Menem? Podríamos hablar horas de su larga y extensa vida personal y política, pero vamos a hacer una síntesis y tal vez en ella podamos ver algunas características de quien nos trae hoy aquí. Oriundo de La Rioja, abogado, el primer abogado de la colectividad siria-libanesa en toda La Rioja. Se recibió en Córdoba en 1954 y acá comentó algunos datos interesantes que lo muestran como persona y que a su vez describen lo que fue su carrera política. Apenas se recibe, se le acercan en ese entonces del peronismo y le dicen: afiliate al justicialismo y te designamos fiscal. Menem contestó que no, que quería dedicarse a la profesión y que no iba a afiliarse por un cargo. Su pertenencia ideológica era innegable, pero sus principios inamovibles. Por un cargo no iba a hacer o dejar de hacer. Tenía otros objetivos y eran muy claros. Su primer cargo público fue gobernador. No tuvo escala previa en el Estado, no fue subsecretario, ni asesor, ni director, ni viceministro, ni diputado, ni ninguna otra cosa. Directo a la gobernación. Esto describe en parte su audacia. Fue internas dentro del partido, las ganó y en 1973
fue electo gobernador. Del sector privado a la gobernación. Tal vez sea ese detalle que más lo distinga a Menem respecto del 99% de los políticos de esa época. Era capitalista como su padre. Venía del sector privado. Sabía ganarse la vida sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. ¿Qué estarán pensando los vecinos de la ciudad de Río Tercero esta hora al escuchar estas palabras y este homenaje a Menem? Lo reiteramos, Menem murió impune por la voladura de Río Tercero, protegido por los fueros del Senado. Sigue